nosotros los mates de Santi ahora, unos mates espectacular. Mientras esperamos lanchero. Y ahí están, suscríbanse al canal de Santi. ¿Ah? Estamos sumando, están para hacer más, ¿no? Vos mismo que pavo, toque, que se suscriban, que le den me gusta, toque, ¿no? Ah, suscríbanse, denme me gusta, canal de Santi, muy, muy buen canal, gente muy buena, ¿no? Y pescador. Qué grande, bueno. Toque, gracias. Saludos para la familia, para Richard. Saludos para la familia, Dani, también. Para José. Gracias para Richard. Para toda la familia tuya. Para la doña Santi. Sí. Hoy venimos equipados, ¿no, Taque? Hoy venimos bien preparados. Trajimos de todo. Algo vamos a sacar, ¿eh? Algo. Poquitas cosas, por suerte. Bien equipado venimos. No sé, nos va a querer llevar la lancha, ¿no? No, bueno, mate, a esperar al Marcelo, al lanchero, y salimos para la isla de Mauro. Vamos. Al frente, ¿no? ¿Está bien acá adelante o molesto? Al lado de la señora. Bueno. Con el peso. La pegué. Bacho. Guarda, compañero. ¿Qué lugar, Bacho? ¿Lindo? ¿Dónde estamos? Acá en la isla de Mauricio. Lindo lugar. Parece que no dio la llave, que no era. La isla de pesca, pesca sobre luna. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. ¿Lindo lugar, Taque? Mirá. Ah, estamos instalados acá. No, mirá, ya estoy, pero re equipado esto, hermano. Buen día, buen día, buen día, gente. Así empezamos esta nueva aventura. Miren lo que es este lugarcito. Hermoso, hermoso. Ya estamos en el Paraná. Tranqui. Viste que lugares te traigo, eh. A ver si saco algo acá, hecho. Hermoso, miren, hermoso lugar. Lindo lugar, hermoso. Está hermoso el lugar, mire. Paraná de las Palmas, estamos acá. Ahí al frente está la ESO. Acá al frente está Campana. Así que, miren lo que es. Hermoso muelle, lindo para pescar. Mucho lugar. Ahí en esa zona ahí, es donde tenemos la sombra. Miren los árboles que hay. Porque hoy va a ser una calor tremenda. Estos días vienen haciendo una calor insoportable. Y hoy va a estar igual. Porque deben ser las 8 de la mañana y ya no se puede estar con la calor que hace. Así que va a estar complicado. ¿Cuánto decís que va a estar hoy? 40 grados por lo menos, ¿no? 43 grados hoy. Va a estar difícil. Menos mal que... ¿Eh? Un poco más que ayer. Sí. Pero acá estamos de paraíso, ¿no? Sí, menos mal que tenemos ahí los arbolitos. Sí. Tenemos sombra, vamos a estar instalados. Sombra. Como arroz. Ah, ¿para qué? Lindo lugar, ¿eh? Acá estamos, Santi, probando un lugar nuevo para vos, ¿no? Para nosotros ya. Claro, ustedes ya lo conocen. Varias veces y muy buen lugar, la verdad. Lindo lugar. Así que va a haber de todo un poco, cocina, todo. Sí, acá va. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Pizza, Santi? Esta noche metemos las pizzas, ¿no? Pizza, boga asada y. ¿Cómo la boga? Sí, la boga vino. Sí, sí. La boga y después que tenemos tortas fritas. Torta y lo que pesquemos también. ¿Sí? Una fritanga, a ver cómo vamos a hacer. ¿Y Becho? ¿Arrancamos? Arrancamos, se ve bastante salto de carpa, así que vamos a arrancar con... El harinado Cosa Nostra. Ahí está, harinado Cosa Nostra. ¿Qué color tiene, eh? Espectacular. Está fuerte, sí, está bueno. Está bueno, lindo, bro. Buen olor tiene, la verdad que muy y, bueno. Y agarra el toque, mirá. Una masa muy buena. Harinado y tenemos masa también Cosa Nostra. Esa es la y masa vamos a hacer masa de ajo también, masa casera vamos a hacer. Es recomendable esto. Espectacular, bro. Mirá. Así que... Va. Sale con frita. Ya le estamos tirando. Sale con frita. Agua, harina, harinado. Se mezcla y queda. Vamos, ahí viene la vanilla en camino. De 10. Una vez preparado, siempre gente se coloca ahí en el resorte, como hemos mostrado. Y después todo el anzuelito adentro de la masa y se tira. Así de fácil. Ahí vamos con el primer tirito. Bro, espectacular. Un bombazo, pues. Una bomba. Con harinado. Ahí tenemos con lombrí. A ver acá. Acá tenemos otra más con lombrí, la variada. Harinado. Y esta la tenemos con anguila. Una anguilita viva. Tiramos acá cerquita, nomás entre los yuyos por ahí. Viene algo a comer y sorprende. Y mirá, y otro salto ahí.
Acá se pone lindo con la sombra, mirá. Acá sí que está lindo. Mirá cómo están acá instalados los gurises. ¿Y gurises cómo vienen? ¿Y gurises cómo vienen, no? ¿Empezaron? ¿Eh? ¿Con los mates? Unos buenos mates, así azucarados. Unos buenos mates, estamos. Mirando un poco de video ahí. Mirando video, teniendo unos mates. Tranqui. Esperando el pico. Tranqui manso. Tranqui manso. A full. Qué matarazo. Mirá, está que haciendo el aguante, vino a laburar, Taque, y a pescar de una. Ajá. No, no, frenaste. No, no. ¿Qué hora saliste al laburo, Taque? A las 5. Y le diste largo nomás. Sí, sí. Eso tiene aguante, ¿eh? Eso es bueno. ¿Y ahora parece? En tu lugar. No. Estaba roncando, Taque. No, estaba hecho una momia, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a tirarlo a ver qué pasa. Lo que no hay mojarra, gente. Miren. Y qué mojarra. Tremendos mojarrones. A poco pique, nos pusimos a mojarrear un ratito. Por lo menos para divertirnos y tranquila pesca. Por el momento no. Hemos tirado con masa, lombría, harinado. Yo tiré con anguila, pero por el momento nada, ni un pique. Se está un poco ahí abajo. Una campanita, ocho. ¿Eh? Esto. 2-1, ¿eh? 2-1. 3 campanitas. Qué buena mojarra. ¿Están las grandes, che? Sí, coche, mojarra, ¿cómo se frito? ¿Eh? Joder, ¿cómo se frito? No. Buenas mojarras. ¿Está aquí buscando reliquia aquí abajo del río? Mirá. No. Campanita, plumada. Cuchillito. Cuchillo. ¿Para restaurar este, no? Sí, para restaurar. No, ya está, tenemos, lo hacemos una casa de pesca con esto. Una casa de peganzuelo. Está un poco ahí. Plumada. Mañana abrimos Gurice, acá en Campana. Sas pesca. Sale con Campana. Sí, ¿no? Oh, esa está nuevita. Esa va. Esta más viejita. Esa viejita. Cambia el ruido. Estas se van a escuchar en la noche, Becho. Sí, esta noche va a empezar a hacer ruido así. A ver. Esta se escucha menos. No se escucha nada esta. Va mejorando, viste, de peor esta, en peor. Esta es nueva. Esa se escucha bien, ahora pasa esa. Se escucha, y ahora esa es la peor. Esta es la última. A ver, esta menos. La que te tira ya está aquí. Año 1982. ¿Lo va a restaurar? ¿Lo va a restaurar, Taque, o no? ¿Lo va a... entonces restaurado? Es un boliche. Y ya está haciendo maldad, de hecho, mirá. Es maldito esa, ¿eh? Es maldito. Ah, sí, ya empezó ya, mirá. Te están tirando con de todo. Es un boliche. Boliche esto. No, no, me acuesto. ¿Qué te estás por cocinar? Una boguita, vamos a hacer una boga. Una boga asada al horno barro. Bro, acá está la boguita. Esta es la que sacó Becho. Hermosa boga, gente. Hermosa boga. Esta queda para la parrilla, ¿no? Esta no salva, me parece. No, no lo que es. Hermosa boga. Linda boga. Mirá cómo va esto ahí, la de tres así. Ajá. Vamos a poner acá la boguita arriba. Sí. Y sale con frita. ¿Ya está la salsa? Sí, sí, ahí. Tuki. Claro. Me lo quito. Sale con frita. No. Ahí está. No, lo que el hornito ahí. Nada, miren esto, gente. Tremendo. Esto no tiene precio, ¿no? Nada, no. Estamos como queremos. Como queremos esto. Y ahora se hace solo, ¿no? Sí, ahora. Cerrar nomás y. ¿Cómo que? Lucho anda allá nadando todavía. Anda por ahí metido, loco. Como pescado en el agua, ¿no? Lo refrescamos porque está lindo, viste, por el calor. Está espectacular. La verdad que la tirada de agua arriba. Tremendo, lo refrescó. Lo refrescó el alma. Calentada de pan. Todo el hornito, ¿no?
acá al horno, 5 minutos. Ah. Le aprovechamos, ¿no? Ahí, Tuki. Y dentro de 10 minutos se sale. Y ahí limoncito. Sale, ¿no? Bro. Experimenta ahí con limoncito. Prima la boga. ¿Y hecho? ¿En cuánto? 20 minutos, ¿no? Boga la mosca. En un... mosca. En un toque. Boga la mosca. En 5 minutos, ¿no? ¿Toque? Revolea el trompa a todos lados. Un aplauso para el pescador y para el cocinero. Ahí va. Empezamos, mirá, con una buena torta frita. Ajá, ¿viste? Y ¿quién más que el taque, no, acá, bro? Para la torta frita, ¿no? A full, ¿no? ¿Cómo estamos? Sale con frita, ¿verdad? Sale con, ajá, esta sale con frita. Sale con torta. Sale con torta. Espectacular. Claro, estamos instalados acá, taque. Hay de todo. Mirá cómo vamos. Encima en un toque, gente, la amasó en un toque. Ya, mirá. Rapidito. Y a compartir las tortas. Y en un ratito con los mates, que ya también calentamos para el mate. Compartir con nosotros, están invitados. Vean el canal de Santi, suscríbanse, así lo ayuda. Y como siempre decimos, ¿no? Cuando se suscribe es gratuito la suscripción. Sí, y ayuda un montón. Para seguir haciendo más videos. Está para que todo cuesta. Para Becho también, esa pesca ahí. Exacto, gracias que vayan. A todos los suscriptores y todos aquellos que nos miran. Podemos crecer, ¿no? Así que. Crecen los canales, crecen ustedes también. Porque, sí, esto ayuda entre todos, ¿no? Exacto. Es una misma. Y se puede hacer más videos y estar. Esto se ayuda entre todos, no hay competencia en esto, ¿no? Exacto. En la pesca es una familia de la pesca. Sí, es una familia. Siempre una familia. Digo yo, ¿no? Que somos una familia de la pesca, porque si bien ustedes van a algunas personas que nadie lo vio ni lo conoce, es como que ya te conocen. Sí, en la pesca es así. Y algo, la verdad, algo hermoso, ¿no? Que no tiene precio. Es lo que transmite eso, ¿no? Esto no es tiene lindo. Precio. Mirá cómo estamos. Es gratuito. Así estamos. Qué nivel. Y ahora le vamos a mostrar afuera con más luz cómo están las tortas. Sí, un ratito. Con los mates. Oh, miren qué entero que esto. Qué buena torta. La mejor es torta. Qué grande. Y lo mejor al lado del río. Al lado del río, ¿no? Y enfrente del río, mira, ¿no? Estamos acá. Instalado. Estamos instalados en el río. Qué grande está aquí. Así torta estamos, ¿verdad? Está mate de por medio y charla. Y Becho. Firme la pesca. Firme la pesca, Becho. ¿Y Becho? ¿Se durmió, Becho? Se durmió. Está. Se nos cayó uno del equipo. Quedó. Bueno, seguimos. Nosotros vamos, firme la pesca, así que vamos. Arrancamos con los buen mate, ya están las tortas fritas, ahora viene el mate de por medio. ¿Qué nivel? Y una charla. Esto es lo mejor que hay, ¿no? Mirá dónde estamos, en un paraíso. Lo más lindo, ¿no? Plantaciones, arboledas, hermosas. Estamos instalados acá. La verdad. Corre un aire lindo acá abajo de los árboles. Sí, un aire hermoso. Estamos re bien, mirá cómo estamos acá, tortas fritas, chicos. No fallan las tortas al taque. Muy bueno. Así que disfruten las tortas que estamos comiendo nosotros. Ahí es donde están en su casa, ¿no? Pues muchos están mirando la casa. Sí, le mandamos un saludo para todos. Para todos los que estén mirando. Todos los suscriptores, los que no son igual. También saludo para todos en general. A las familias de las casas. Para toda la gente que esté mirando. Exacto. Gracias por el aguante que hacen el canal. Y siempre invitado a comer una torta frita. Muy bueno. Muy rico, ¿no? Y los mates, espectacular, ¿eh? ¿Ven? La verdad que muy buenos mates. Siempre con la pesca de por medio, el mate bueno. Algo de hecho. Así que boga, Becho, el jopo. Primer pique. Viejalado. Así empezamos el primer pique del. Del día. Viejita el agua. Mirá. Una vez que se arranca no paramos, ¿verdad? ¿Y ahora con la masa abajo no paramos con esa? Listo, seguimos. Listo. Qué fuerte, chubito. Una llevada hizo.
Gente linda, miren, acá empezamos con la cocina. Anteriormente habíamos cortado lo que es ajo, morrón verde, morrón rojo y cebolla. Así que bueno, ahí va quedando la salsa, espectacular. La estoy haciendo ahora antes que salga de noche para que ya quede lista para las pizzas. Vamos a hacer la masa para la pizza, para las pizzas de esta noche. Un kilo, va a salir aproximadamente 4 pizzas, así que vamos a comer lindo, somos 3. Vamos a comer lindo, ¿eh? Sí. Un cuarto para cada uno. No tenemos aceite, así que le vamos a echar un poquito de grasa. Y ya. Muy sin quilombo de atrás, blanco y negro. Ahí, esto gusto a cada uno. Un chorro ahí. Pero acá a los compañeros les gusta con mucha sal. Bastante sal, compañero acá. Son saleros, así que vamos a echarle. Ahí, tinc. Y yo le echo también, que tenemos que haber hierro o azúcar. ¿Azúcar está? Azúcar. Ahí está. Ah, azúcar. Le echo un poquitito de azúcar. Ahí. Cada uno lo hace como lo hace, ¿no? Yo así hago las pizzas, así que bueno, ahora vamos a ir mezclando todo a poquito y vamos a ir haciendo la masa. Uso esta harina, que ya es para pizza, ya viene con levadura. Así que ahora amasamos, después dejamos descansar una horita tranqui. Y después les mostramos cómo sigue. Bueno, gente, de a poquito vamos mezclando. Tranqui. Le vamos a estar echando agua tibia. Tiene que estar tibio el agua. Bueno, y así van mezclando hasta que vean que la masa queda bien, se van a dar cuenta. Vayan echándole a poco porque la cosa no es pasarse de agua. Igualmente, por las dudas, siempre guárdense un poco de harina. Gente, ahí quedó. Lo tapan con lo que tengan. Listo, lo dejan ahí un buen rato. 40 minutos, una hora, más tiempo, mejor queda. Así estamos, ¿verdad? Torta frita, mate y un barco de por medio, ¿eh? Pacho. Seguimos a full, no paramos. No paramos. Todo el día full, ¿verdad? Sí, ahora está torta frita para el fuego, ¿no? A leña. A leña. Hoy era ahí a cocina, ahora a leña. Ahora ya. Estilo campo. Es otro sabor, ¿no? Ahora sí es estilo campo. Campo. Bien campero, bro. Los campos. A full cocina. ¿Qué es esto? Levanta un poquito como va levantando, bro. Es una bomba, es un boliche, bro. Es un boliche eso. Escucha. Corta, corta. Pero, Dale. Sale con frita. Ah, sí. Ah, recaliente. ¡No, ataque! ¿Qué hizo? Lo enganchó justito, justo. Miren, gente. ¿Cuánto hora estamos descansando? ¿Una horita, hermano? Una siesta. Una siestita, todo, bro. ¿Qué nivel? ¿Cómo tomamos un traguito, bro? Un traguito, ya como 20 minutos. Para relajar un poquito. Pero miren cómo que. Miren cómo leudó. Miren, gente, cómo leudó la masa. Tremendo, bro. ¿Cómo lo ves, Taque? De 10, el pizzero. El pizzero, mirá, 4 pizzas. ¿Vos decís que nos va a alcanzar para los 3? Pero sobra. Sobra para 2 días. Sí. ¿Cuántos días nos quedamos, becho? Para el mate de la mañana. Para el mate, para el desayuno, para la merienda, para todo vamos a tener. Eso no es joca, becho. Miren, gente, cómo quedó. En la otra muestro ahí cómo los tiro en un toque. Mirá, de 10. Le mandó un poquito de salsita. El sellado, ¿no? El sellado, van 2 etapas. Sí, esto se le echa con un poquito de salsa como para. A ponerlo nomás un poquito, es un sellado nomás que se le da. Claro, para que agarre color. Y después, bueno, ya lo volvemos a sacar, después sí le echamos queso, nuevo salsa y ya quedaría. Y va. Es un espectáculo. Estoy poniendo un poquito de. De grasa cuando se pegue. Sí. Ese aceite, pero como. Uno tenemos aceite y bueno, está mandando. Estamos en el campo, así que. Todo improvisado, una cuchara tenemos, así que estoy sacando salsa con lo que tenemos. Todo improvisado esto, ¿no? Sí, bien campero. ¿Cómo tiene que ser? Esto, mira, tiene. Estilo campo se llama esto. ¿Solía hacer seguido pizza? Y. Es lo que más hago. Ah, lo que más hace. Sí.
Ah, este es tu fuerte, bueno. Claro, este es mi fuerte, este es mi fuerte. Si fallo acá, chao, está aquí. Bueno. Y ahí sí, le hacemos una estiradita ahí. Hacete cargo si falla. No, no va a salir buena. No. Sí. ¿Oí? Bueno, esto todo con la mano, todo campero nomás. Esta pizza casera a mano es para todos los suscriptores, ¿no? Sí, están para mirando, todo lo que están mirando, ¿verdad? Para que vean que todo se puede hacer en la isla. ¡Ay, se apagó! No, se ve igual, es porque se apaga para batería. Ahí está. Ah, está perfecto. Todo se puede hacer. Y se tira así a mano, se tira a mano. La está haciendo medio apurado. Sí, no, está bien, va, va, va. Pero, mira, mano ahí, todo... Todo casero. Todo caserito, sí. Todo con lo que hay. Y va a salir... A poca gente, a poca pesca, mucha cocina, ¿no, Taque? Mucha cocina, la verdad que ya vamos cocinando, ¿cuánto? ¿Dos veces? Tres veces. Tres con las tortas fritas, ¿no? Ya, así que estamos. De todo un poco. De todo un poco. Un poquito de... La salsa. Salsita, va a ser precocido. Salsa, cosa de que... Para darle buen gusto. Y bueno, y va a quedar como esa y ya ahora en un ratito mostramos cuando la mandemos. Ahí está la primera, gente. A hornito barro, ¿no? Sí, a ver. Es otra cosa, es otro gusto. Perfecto, ahí tranqui, man. Bro, sí, va a quedar espectacular, tranqui, man. Va a salir de 10. Miren, gente, ahí está precocida. Ahora ya le mandamos lo que sea el quesito. Le traemos hacer con tomate, ahí era napolitana y más salsa. Así que ya le vamos mandando y le mostramos cómo va a quedar. Espectacular. ¿Y está aquí cómo lo ves? Esto quedó así, ¿no? Perfecto. Al horno. Al horno de barro. Al horno de barro. Pero... Ah, mirá, guante y todo ahora. Ahí estamos, preparados, pues. Pero... Ahora sí. Escuche, escuche, gente, el ruidito que hace la pizza. Quiere decir que está bien cocida, ¿no? Escuche. Bro. Un olorcito ahumado. Oh, espectacular. Oh, papá, mirá. Qué porción, ¿eh? Muy buena porción, bro. Pero, ¿andás mejor que los pizzeros? Mirá las porciones. Esta es mi especialidad. Espectacular, ¿no? ¿No? Mirá, ¿eh? Bien crocante, ¿viste? Mirá, escuchá. Ah, ya está. Instalado. Y después un ratito ya le vamos a mostrar cómo va a quedar la otra pizza. Porque esta no va a quedar nada. Esta en un rato no queda nada. Desaparece en un rato. Así que se enfría y le mandamos. Esa. ¿Le gustamos la primera? ¡Becho! ¡Vení, Becho! ¡Sale no. la pizza! Sale con pizza, a ver. ¿No? Le gustamos la primera. Está caliente todo. Oh, qué mal. No, qué salto, loco. Oh. Impresionante. Está para comer. Es una explosión de sabor esto. Una explosión de sabor en la boca, loquito. Un show. Es un manjar, ¿no? Es un manjar. Es un manjar. No. No. De hambre venimos. Y pasa que el río te da apetito, abre el apetito, ¿no? Ah, buenísimo, la gente. Sí. Mirá, espectacular. No, muy buena. De 10. Pescar nada, pero lo comer... Lo mejor del día. De 10. No. No pasamos hambre, eso es lo mejor, lo bueno. Pero igual la talla no sé lo que está. Que a todos les gusta esto. Pero tan buena. No. Papá. Muy buena, la verdad que... No sé si llegamos... No queda nada, pero... No queda nada, Muy buena. Gente, la segunda la tenemos que hacer con jamón. O paleta, ¿no? ¿Qué es? ¿Jamón o paleta? ¿Paleta? Jamón, paleta, no sé, bueno. Pero... Ahí... Y abundante queso. Capaz que el queso iba arriba, me parece, pero bueno, ya está. Al hornito. Y creo que iba el jamón abajo de queso, pero lo mismo, se puede comer igual, ¿no? ¿Sabes qué? Bro. Aparte que esto es una especialidad de la casa, es diferente a las otras. Olvídate. No son todos iguales. Bro. Oh. Masita de ajo, de hecho que no falla. Floja la pesca, gente. La verdad que floja. Esta salió con la caña de becho. Hay caña por todos lados tirada. Tenemos un espinel de caña y pica poco y nada. La verdad que muy pobre. Pobre la pesca, pero algo sale. Llamó al padre loquito. Sí, lo que hay, gente. Tranquilo. Videos acá, de hecho tuvo un pique justo juntando todo, ¿no, Taque? Estamos juntando ya para irnos porque se dio lo que se dio. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué! ¡Epa! ¡Copo! ¡Epa! Miró un bairecito, lindo, bairecito, mirá. ¿No?
Miró. Bueno, cerrando la, el video con este bagre del lecho. Tenemos fritanga ya, cerrando la jornada, ¿verdad? Un par de bagres sacamos, así que, escape, que no se escape. Ya tenemos para la fritanga. Pero flojo la pesca, ¿está qué? Sí, sí, pero bueno. Pero eso es lo de menos. Lindo amarillo. El video es el pique del lecho, un bagre. Lindo bagrecito para fritanga, ¿no? Cerrando acá en el Paraná. En el Paraná. Paraná siempre ayuda, Estuvo flojo esta vez, pero bueno. Hoy estuvo flojo, pero bueno. La pesca sí, un día sale, otro día no sale.